Australia es un país enorme y muy poco poblado. Desde Melbourne a Darwin hay más de 3.400 kilómetros, como desde Madrid a Moscú. Toda esta inmensidad para tan solo 22 millones de personas. No esperes grandes vías de comunicación ni una gran red de transporte público. Moverte por Australia es muy caro, así que si no quieres que se resienta tu bolsillo, la mejor manera es conducir tú mismo, ir parando donde quieras, acampar y cubrir así las enormes distancias que separan todo. Hola majuteros, dejamos Melbourne porque nos vamos durante 11 días hacia el desierto, pero antes vamos a ir a una de las carreteras más bellas del planeta, la que llaman The Great Ocean View Road. Nos esperan 3.000 kilómetros de periplo. La Great Ocean Road se extiende a lo largo de 243 kilómetros entre Geelong y Warrnambool. 3.000 hombres participaron en su construcción a principios del siglo XX en memoria de los victorianos que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Originariamente tenía 55 muelles, pero el viento y las mareas lo fueron destruyendo todo. Por fin catamos Índico y lo que sí que os puedo asegurar es que este agua está muchísimo más fría que el agua del mar de China. Vamos, se me han encogido los pies, una cosilla más. Los 12 apóstoles es sin duda uno de los puntos estrella de este parque nacional. Durante nuestro viaje hemos visto paisajes, pero este es muy bueno. La erosión del mar y los fuertes vientos moldearon estos mogotes de piedra caliza de 45 metros de altura. Otros puntos de interés son la garganta de Loch Arch, la gruta y el puente de Londres, que estuvo unido por una lengua de tierra al continente hasta 1990. Este es el frisbee australiano. Hoy toca clase de boomerang. Se coge así, la parte del dibujo por dentro y la parte plana por fuera. Estos dibujos los hacen los aborígenes, se tira así. Abandonamos la Great Ocean Road y dirigimos nuestros pasos hacia Adelaide y Port Augusta. En Australia la cultura del camping alcanza su máxima expresión y son abundantes los puntos de acampada y las áreas de descanso en el camino. Hay muchas cosas que ver, pero también hay muchas horas de ruta, así que es imprescindible planificar bien las etapas de viaje. Bienvenidos a nuestra suite australiana. Aquí vamos a pasar los próximos 11 días y esta va a ser nuestra casa, nuestro refugio. ¿Os acordáis de la peli de Hitchcock, Los pájaros? Pues hace dos minutos aquí no había ni una vez. Vamos ahora. ¡Zapa! Llevamos 3 días de carretera y manta. Hoy pasamos la noche acampados en el bosque en la garganta de Warren, dentro del Parque Nacional de Flinders Ranges, rodeados de canguros, wallabies y emus. El wallaby tiene rayas en las colas. Este es un área donde los canguros, los wallabies, los emus trotan alegremente y ya nos hemos encontrado varios de ellos. Los niños están encantados y vamos a hacer nuestro primer fuego de campamento. Siguiente recogemos el campamento y nos adentramos en el Outback, que es el nombre que dan los Aussies, los australianos, a la enorme extensión desértica que domina prácticamente todo el interior de Australia. 8 de la mañana, acabamos de rebasar la última población, Port Augusta, antes de adentrarnos en el desierto australiano. Por delante, 600 kilómetros hasta Cooper Pedy, la siguiente población importante donde estaban las antiguas minas de ópalo. Carretera y manta y en línea recta, básicamente.
En el Outback habitan varias especies de canguros, camellos y reptiles. Los canguros son animales vegetarianos de hábitos nocturnos, por eso hay que conducir siempre de día para evitar accidentes. Vemos gran cantidad de animales atropellados en el margen de la carretera. Hay dos grandes peligros cuando conduces por el Outback australiano. El primero es atropellar algún canguro, ya que es muy frecuente que crucen la carretera y hemos visto bastantes animales muertos en los laterales. Y el segundo es quedarte dormido, ya que la Stuart Highway, la autopista por la que vamos, es toda prácticamente línea recta. Y ahora llevamos casi 2 horas y la friolera de 200 kilómetros sin parar, línea recta, ni una sola curva. Flipa. El paisaje se va tornando más árido. Llanura, lagos de sal y arbustos. Aquí las distancias son enormes y es importante ir provisto de agua, comida y gasolina. Antes de llegar a Cooper Pedy, nuestra primera parada en el desierto, cruzamos por una zona militarizada. Estamos cruzando una zona militarizada conocida como el Área 51 australiana. Aquí el ejército del Reino Unido realizó las pruebas nucleares de la bomba atómica. 2 horas más tarde, completamos la primera jornada de ruta por el desierto. Este pueblo es conocido como la capital mundial del ópalo, la única gema conocida capaz de reflejar los rayos de luz y transformarlos en los colores del arco iris. Vamos a ver una mina de ópalo. La mina de Old Time Mine es la ventana a la historia del ópalo a principios de 1900. La dura rutina física que suponía su extracción manual o con explosivos y a la tenue luz de las velas. Y sobre todo, la bonanza que procuró a esta zona. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la ocultaron y abandonaron hasta que fue redescubierta a finales de los años 60. A 4 kilómetros de Cooper Pedy se encuentra la casa de Cocodrilo Harry. ¿Recordáis a Cocodrilo Dundee? Bien, pues este personaje cinematográfico está basado en este otro personaje real, en Cocodrilo Harry. Bueno, esta es la casa de Cocodrilo Harry, un hombre que vino de Latvia a Australia y se fue al norte a cazar cocodrilos durante 15 años. Después vino aquí a Cooper Pedy a buscar su suerte buscando el ópalo y aquí se estableció y murió. Este es el escenario real donde se grabó Mad Max 3. Apocalíptico de Mad Max no fue la única película que se rodó en este entorno, en Cooper Pedy. Retomamos ruta. 540 kilómetros nos separan de Uluru, considerado el ombligo del mundo, en el centro de Australia, nuestro siguiente destino.